What's going on, guys? It's Jonathan again. I know it's been a minute since we've seen me and my beautiful face. Yeah, I said that, my beautiful face. Uh, but yeah, I just want to hop back on and make a quick little video to let you guys know that uh, I'm going to start putting more videos out there and just kind of check in with you guys. You know, uh, every time I speak to my parents, my family, they're always asking me, Jonathan, when are you going to drop a new video? When are you going to drop a new video? And guess what? It's coming. Yep that's right it's coming so we're gonna uh, start making more videos just like this one where i just kind of talk kind of you know just you know uh talk about what happened this week what it's going on what are my thoughts and just let you guys know a little bit more about myself uh i know you guys probably don't care but it's going up on the internet anyway so uh yeah i'm doing it and i'm also gonna start talking in spanish Porque tengo mucha familia en México que está ansiosa por ver mis videos y, y, y me importa que también estén al tanto de lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy pensando, igual uh, qué es lo que voy a hacer. Y más con esto que estoy haciendo de la comedia, quiero que todos estén al tanto, pues, a, a, a lo que estoy haciendo. Entonces, uh, no me critiquen mucho si mi español está un poquito mal, pero. Por eso voy a tener, también, voy a tratar de hablar en español, porque uh, estoy pensando que se, mi español se está yendo porque no, no, no lo practico mucho. Entonces uh, quiero que, uh, que me entiendan mis, mi familia que vive en México. Shout out to Mexico. Y, y también para yo practicar mi español, porque cuando vaya a visitar a México, cuando haga tours en México, quiero que me entiendan. Oh, y también quiero hacer un, voy a hacer un stand up en español. Uh, pero primero quiero ap uh, aprender bien el, el stand up en inglés y, y entender bien uh, cómo está lo de lo de stand up pero pero sí voy a hacer un stand up en español para todos uh, mi familia que, que entienda mis chistes y y sí ser uh, you know ser uh, versatil. ser versatile right have different uh, be multilingual be bilingual you know in stand up so I feel like that's only gonna benefit me, and it's only gonna make me a better comedian. Uh, but uh, yeah, man, you know I'm just happy to to be back on here. I want to uh, thank a lot of my friends, my comic friends, who have podcasts, who definitely inspire me to get back on my YouTube game, right? Because uh, they they're really cool people who make really cool uh, YouTube videos with their own podcast, you know. And uh, you know, shout out to them. Uh, shout out to a little brown boys podcast shout out to adam chong for you don't that man has a mobile podcast bro and i have all this technology and this equipment and i'm not using it so uh, i think i started making myself more accountable and cut the fucking excuses bro because we gotta get that hitter papa. you know what i'm saying but yeah for those who don't know uh, me and my roommate and my friends actually we started a, a kind of like a little business where uh, we do an open mics we host open mics for other comics to come and work their material and that's been going really good you know I, I, I i'm really happy with the turnout i'm really happy that a lot of the comics are liking our setup that are liking the way we're running our uh, open mic and i'm excited to run shows uh, in the near future um, I'm, I'm very excited to run shows in the near future actually uh, because that's only gonna uh, help everybody, you know, not only ourselves, but it's going to help other comics. You know, obviously, the way you get better is by playing shows. You know, uh, at some point, we got to, uh, you know, stop doing open mics. And not to say that we hate you, you know, not to say that we're going to be too good for open mics. And I think open mics are something that I'm always going to do, no matter how big or how successful I am in comedy. But, um, but you know, uh, eventually we want to make our shows our open mics, right? And then now and then that in and just cleanse our palate by hitting the true open mic because right now that's what we're doing. You know, as the comedians, we're putting the work to go in open mics and just grind it out. Uh, you know, we I've driven hours just to do five minutes on somebody's backyard, bro. And uh, I could say the same thing for other comics, you know, that drive hours to. Come to my backyard and uh, do some stage time, right? It's pretty ridiculous, but when you really have a passion for something, you don't care, you know. You drive and you get up there because you're just trying to get that stage time, you know. Like I have one comic shout out to him who uh, drives from Bakersfield. He started. I just met him online. That's crazy. <sighs> why am I so out of breath? <laughs> okay, let me take a deep breath. Why am I sweating? I'm in my house. I got AC. I don't know why. Why am I sweating? Um, but oh well, I guess it's just the camera that kind of makes me nervous. I'm gonna be honest with you, it, it's a little nerve wracking to be sitting in front of a camera and uh, talking. I mentioned this before in some of my other videos that I've made, and uh, it, it's gonna go away. I promise you, it's gonna go away by the like the 30th video. I'll be totally comfortable with it. Uh, I'll be fine with, um, uh, you know with a camera and i won't be sweating so please i, I apologize that my face is shiny because uh but yeah no it, it's crazy how we, i met how i met this guy on uh, on instagram you know um i started to kind of branch out to other comics from nearby cities and maybe and states like i started i started reaching out to other comics from uh from like nevada arizona bakersfield you know, San Francisco, San Diego, just to kind of expand my network in this comedy thing, and uh, you know, I'm really glad that I've been able to connect with this individual, and you know, um, he made the he made the drive out here uh, to do our open mics and get that stage time, you know, and I really value that and I appreciate that a lot because I mean, that man's dedicated to his craft, you know, and i I'm, I'm gonna take that drive to Bakersfield and you know, uh, show love to him as well, you know um and you know obviously for the stage time like of course you know go hit some mics up out, out there in Bakersfield and uh you know uh see so see what comes out of it you know i always like to stay positive i like to have an open mind i mean just i like to be open minded so you never know the situation and the, what doors it can open so uh, i always like to keep my options open that's what i'm trying to say but yeah this open mic is uh, that we're doing it's really good it's really funny we take great pictures we roger makes really great videos for those of you guys who don't know roger make sure to follow him roger blacksmith or at blacksmith Dot com and that's with two K is not three because then that'll be fucking racist. But uh, make sure to go follow him. Uh, really cool dude. Uh, honestly, you know, I'm I'm really happy that I moved into where I, where I'm at now because uh, I've been able to get so further ahead in my like uh, comedy career just moving here with them. And um, for that, I'm very grateful. You know, I'm very thankful for that because uh, it's it's always a constant push, you know, to just better myself and be a better person and, you know, just be a better comic in general. So it, uh, I'm very happy that I made that move. I'm very happy that I met them. And, um, yeah it's just it feels so good it feels so right the chemistry is so like strong that I feel though I feel like the world's not ready for what we're gonna do uh in the comedy scene bro we're gonna shake things up and uh you know just to just to give you a perspective you know we're the only town that has a females mic that is fucking lit and you can you can ask any female comic that's been to this mic how lit that mic is, and they'll tell you it's awesome so uh, that makes me feel very proud, especially because you don't see a lot of female comics out in the in the mic scene, right? And uh, doing stand up or going to open mics. Uh, and you know, those for for those of you guys that are not familiar, the open mic scene is a it's a lot of it's very male dominant. So, uh, it's very rare to see female comics out there in open mics. And. um you know my my advice to the females is to hit them you know as much as they suck as much as they're ho how hostile they are to females like that's only going to make you better you know yeah sure we got this female mic that's great and it's full of energy and 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 females get to tell these cool jokes and they are funny and you know they see other women uh, relating to those jokes it makes them feel really good about themselves and you know just gives them that 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 kind of uh Validation that they are funny, you know, uh, versus you know doing an open mic where it's like nine other guys and one girl, and and nobody in the room can relate to, you know, the moons or the stars or, uh, you know, a, a astrology or like periods and stuff like that, you know, or or like, yeah, you know, they just can't relate to those kind of jokes. But if you say in front of other we women. You know that that is very relatable to them. They understand astrology. They understand period. They understand what they go through, and yeah, they're never gonna do a show where it's all women. Or maybe they could, but reality is, they, you know they're not always gonna do just all women shows, right? But when they do it in a crowd, it's gonna there's gonna be couples, and you know they're gonna they'll be able to make half of that room laugh. And even men, you know, who are in relationships because they constantly hear the girlfriends talking about how, you know, their period sucks and how, you know, astrology and, oh my God, I read this and the rocks and this, you know, like, so it'll be relatable to everybody. But ultimately, what this woman, Mike, does is just, it just gives that validation to the female comics that they are funny because they'll get a genuine response from the room so yeah i'm very proud for that and i just continue to improve that mic for everybody not just female comics but you know just anybody who wants to work the material and we are back guys uh yeah i had a uh little break because i felt like i was out of breath you know and honestly uh looking back at the video i look like i was just kind of miserable and that's not the case you know i want everybody to know that i am happy you know i'm probably uh i'm, I'm probably as happy as i've ever been you know to be honest i, I feel very uh, proud of myself i feel very accomplished of you know what i've done so far you know especially last year being the year that it was like I feel very proud, you know. I feel very proud and I'm very happy and I'm very excited for what the future holds for for me, you know. And um yeah, man, I can't wait to share that with you guys and um quiero mandar un saludo a um, mi papá y mi mamá que están en México y que están viendo este video porque yo siempre que hablo con ellos siempre me dicen, "Jonathan, sube sube un video, sube videos en YouTube, sube videos en YouTube." You ¿no? Know, porque todos estos que suben puras pendejadas hacen dinero y tú puedes subir también tus videos y hacer dinero y, y me hace pensar, pues a lo mejor voy a subir una pendejada también yo a ver si si pega, you ¿no? Know, a ver si pega o por al menos ya no va a tener a mi papá que me diga sube, sube, sube videos, sube videos a YouTube. Entonces uh, quiero dedicarle este video a mi papá y a mi mamá que siempre me dicen que suba videos a YouTube y y sí, quiero que me tengan ahí en, en, sus, en su feed, en su página, cuando suba un video y que diga la alerta de ¡pling! Ya subió un video Jonathan y pueden ir a verlo y decirle a la familia: Miren la, la, las manejadas las que subió Jonathan o de lo que habló, ¿y you no? Know? Pero, uh, pero sí, you no know? sí estamos, estamos bien, estoy bien. Quiero que sepan ustedes tras de este video, uh, no detrás de este video, pero. Por este video que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque ustedes también me motivaron. Igual como mis amigos que tienen otros podcasts o videos en, en otros canales de YouTube. Uh, ustedes también han sido una buena motivación de... Oh my God, tengo que subir un video. Tengo que subir un video porque, you know, mis papás quieren verme. Quieren verme, quieren ver a ver qué estoy haciendo. Y, y ahorita est estamos haciendo un open mic como... Uh, les expliqué en, en inglés uh, un, un open mic es un es como no sé cómo decirlo en español pero es como un bar libre donde uh, otros comediantes pueden venir y practicar uh, sus chistes, you ¿no? Know? Pueden practicar sus chistes y, y nos damos notas o oh, si dices esto lo dices de esta forma o lo dices de esta manera puede ser más más uh, puede dar más risa, you know? puede ser más chistoso si lo dices así, en vez de como lo estás uh, diciendo ahorita. Entonces, uh, eh, eh, nos está yendo muy bien, nos está yendo muy bien, han, han venido muchos comediantes, hemos tenido uh, comediantes de diferentes niveles que han venido aquí a mi casa, you know, a hacer comedia, y pues me siento muy orgulloso de que you know, hayamos traído a mucha gente a que venga. y nos ha sido crecer este negocio que estamos haciendo, como quien dice, uh, yo y mis roommates, los muchachos con los que vivo, que son you know, muy amigos míos, y igual, y me han, ellos me han motivado también a mí a seguir adelante con you know, mi sueño de ser comediante y, 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 y puchar con la comedia, you know, a seguir adelante con la comedia. Um, porque sí, vivir aquí es, es, ha, estado, ha sido mm, muy. Uh, aunque okay, vivo muy a gusto aquí en esta casa y igual y you no know, es un es un como una motivación vivir con ellos porque ya no nos estamos uh, empujando a ser mejor y you no know, a ser mejor comediantes o qué podemos hacer de una forma uh, uh, y you no know, uh, qué, qué qué más podemos hacer como en una forma de empresar, empresariamente, you know? so, no nomás pensar en oh, contar chistes, contar chistes, pero, sino igual, cómo hacer un negocio, cómo, cómo hacer que nos paguen por hacer comedia, you know? que es muy importante porque mi papá siempre me dice: ¿Cuánto van a pagar? ¿Y cuánto van a pagar? Y yo siempre le digo: Pues nada, pa, pues nada, ¿qué, qué me van a pagar si apenas van pensando? You know? like, ¿Qué me van a pagar? Pues con trabajo, si me pagan, me pagan con una cerveza o un aperitivo o algo, pero. Pero así que me paguen dinero, no, no, pues al contrario, uno paga para que, pa que nos dejen subir al escenario y tratar de contar estos chistes que trabajamos duros para escribir y, y pues así no funciona. Entonces, la, la única forma que pude uh, averiguar eso fue es hacer un open mic y, y invitar a todos los comediantes y que me paguen a mí, you know. Tanto dinero para ellos hacer contar sus chistes. Y de esa forma, pues yo también tengo la plataforma de ir a contar mis chistes. Y ya los comediantes uh, han pagado. Y como quien dice, ya me pagaron por el contar chistes, ¿verdad? Pero pues eso no cuenta. Lo que cuenta es hacer un show y que te contraten y que te digan, toma, Te tú vas a pagar tanto porque uh, te subas al escenario por 10 minutos o 15 minutos y, y cuenta chistes y haz la gente reír. Y. Y que me paguen, ¿verdad? Pero pues la forma de hacer dinero en la comedia es cuando haces un tour o cuando, you know, Cuando estás, uh, estás viajando a diferentes estados contando tu acto de comedia. Y, ¿sabes? Uh, you know, esa es donde te pagan, donde vendes los boletos, de cuántos boletos vendes. Y pues entre más, más fama tengas, pues más dinero you know, hay que se puede hacer, you ¿no? Know? Y pues eso me excita mucho saber que... Uno puede salir adelante y pues, you ¿no? Know, hay que seguir, uh, hay que pensar po poco a poco, paso a paso, y cuando menos piense uno ya, pues ya va a tener uno el éxito que siempre ha, ha querido tener uno. Pero uh, por ahorita, uh, uh, pues por ahorita estamos haciendo el trabajo, el, el trabajo duro, pues, ¿ah? ¿eh? Como dicen todos, so hay que... Empezar desde abajo y pues se aprecia más el arte y se aprecia más lo que estamos haciendo. Ya cuando lleguemos a ese punto de la fama de éxito, uh, pues uno puede ver para atrás y dice: No, pues me acuerdo cuando yo tenía que pagar, ¿verdad?, para pa subirme al escenario, contar un chiste y pues ahora ya, pues, ya no pago. Ahora ellos me pagan a mí por verme contar chistes y, uh, y lo voy a lograr, lo voy a lograr. Eso te lo tengo. Ténganlo por seguro que voy a llegar a un punto donde uh, de eso me voy a mantener: de la comedia, de videos, de, de películas, de lo que sea, comerciales, todo. A mí, aviénteme todo. Si, 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 si no me hago famoso, perdido, voy a irme a los restaurantes a contar chistes y que me paguen ahí las mesas 20 dólares por chistes, o como dicen, por las canciones, ah, pues 20 dólares una canción, pues. Pues 20 dólares un chiste y ahí les va. Y uh, vámonos porque... <laughs> y vámonos porque esto es, es todo Andrés, ¿eh? Porque tengo cuatro horas y hay que darle duro. A ver cuántos chistes me avientan cuatro horas. Y, y nos vamos a ir de restaurante a restaurante. Hasta que pues, saquemos pues para pa la comida, para las tortillas. ¿eh? Dicen, pero... Pero sí, no, no, no. Un saludo a mis papás. Uh, que los quiero mucho y, y, y que ojalá vean este video porque ya cada vez que hablo siempre es la misma, la misma. ¿Cuándo vas a subir video a YouTube? ¿Cuándo vas a subir video a YouTube? Y pues, la verdad, pues este, este video va a ser para ustedes, ¿eh? va a ser dedicado a ustedes porque, porque sí, ya no quiero que me estén enfadando que ¿cuándo vas a subir video a YouTube? ¿Y cuándo vas a subir video a YouTube? Entonces, a... Uh, Sí, y ojalá mi familia, los demás que están viendo este video, pues vean y, 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 y sepan cómo son mis papás conmigo cada que hablo con ellos. Siempre, you know, me están puchando a que suavidad a YouTube y, y pues sí, ya lo, lo tengo que subir porque tengo que hacer el suficiente dinero para, you know, para poderles dar más a mis papás que, you know, me han dado mucho a mí y... ...y estoy muy agradecido por eso... You ¿no? Know? ...estoy muy agradecido que... ...siempre han estado ahí por, por uno y... ...y, y pues... Los ...mejores papás no puedo haber tenido... ...es lo que quiero decir... You know? ...y... ...no me voy a poner sentimental porque este canal... ...no es para llorar, este pinche canal... ...es para que me conozcan... ...y pues para darle risada... ...pues de pérdida, si no se ríen de un chiste... ...se ríen de mí y, y pues... ...el chiste es que se ría... E ...ese es el chiste... Entonces, uh, sí, manténganse al tanto y tengan paciencia, familia, porque pues ya sé que quieren saber lo que estoy diciendo, quieren saber lo que estoy contando y todo, pues no puedo traducir todos mis chistes, pero pues sí los tengo en mente a todos y, y quiero hacer un, un, un acto en español, un stand-up, donde uh, me entiendan y son cosas que que pues que re se relacionan con ustedes también pues ¿eh? porque pues ese es el chiste eso es lo del stand up ¿no? es contar historias donde uh, le pasan a uno a la gente que son cosas muy comunes entonces uh, tengo que escribir cosas que han pasado en la familia que pueda uh, que, que pueda aplicar a todo el mundo que habla en español o que son latinos o mexicanos y pues uh, pues es, es, toma mucha práctica y, y pues sí es un arte en sí en, en sí mismo es un, es un arte entonces uh, tengan paciencia y también este video para pa ustedes también pues en su madre aquí ya estamos aquí ya estamos grabando pues uh, pues sí también para ustedes este video y, y, y pues tengan paciencia paciencia no paciencia da porque paciencia es la que tengo yo que no se me baja pero uh, pero sí a a a los quiero mucho también a ustedes y pues y no, pues vamos a seguir adelante y, y me apoyen o no, pues yo, yo voy a seguir para arriba, como la espuma. Vamos a subir. Entonces, uh, pues aquí ya concluye el segmento en español y. Y sí, espero que les guste mi video. Hagan suscribir, hagan uh, en share. Y voy a tratar de subir de perdida de historias aquí uh, en mi canal, donde me, siento, me voy a sentar y, y voy a perder a platicar en, en español. Y a lo mejor eso me va a ayudar a escribir mi, mi stand-up. Quién sabe. Y you no know, me va a dar muchas ideas, pero uh, igual, uh, los quiero mucho. Y espero les guste mi video. Y espero. Uh, You know, ahora ya sien, entiendan y, y sepan más de lo que you know, es, ha estado haciendo durante todo este tiempo. Entonces, uh, pues sí, ahí, ahí los vemos en el mismo canal. Ya saben, suscribirse y hacer share. O sea, pasa, pasen el video, you know, pasen, díganle a la tía, a la vecina, díganle, eh, ya vieron a, a mi sobrino, ya vieron a mi primo, ya vieron a, acá al, al, al compa Jonathan aquí que que anda queriendo subir videos a YouTube y que no puede y que sí y que no pues pues total ya aquí estamos entonces uh, aquí estamos y de aquí en adelante vamos a seguir subiendo videos uh, más con, con, uh, constantemente y pues espero y les gusten y me sigan apoyando chao